¿Por qué protestan allá, maestro? Miren, la demanda fundamental, igual en todo el país, es la abrogación de una reforma educativa, mal llamada reforma educativa, que se nos impuso por parte de un gobierno, prepotente, que está haciendo reformas estructurales para adecuar las condiciones de pobreza en nuestro país, para hacer recaer una política totalmente antipopular, utilizando la fuerza y la represión en contra de muchos compañeros que nos oponemos a esta reforma. ¿Por qué en Monterrey? Déjeme decirle, con el debido respeto, hace mucho que no oíamos de manifestaciones en Monterrey, la capital de Nuevo León. Siempre se ha visto este estado como más cercano, digamos, al empresariado que a los movimientos sociales. ¿Quién encabeza estas manifestaciones allá en Monterrey? ¿Es la propia CENTE o son otro tipo de organizaciones gremiales o sociales, maestro? Mire, la CENTE aquí tiene una gran participación también, al lado de muchos otros compañeros maestros que han reconocido la lucha de los compañeros a nivel nacional en contra de una política totalmente contraria a los intereses populares. Aquí en Monterrey, desde el año pasado, se ha habido mucha participación. E históricamente aquí Monterrey ha participado en movimientos nacionales para defender los derechos de los trabajadores, los derechos del pueblo. Aquí en este momento hay una gran participación del pueblo y el magisterio en contra de esta mal llamada reforma educativa. Estamos defendiendo la educación pública y derechos que hemos tenido y adquirido y que son legítimos y que debemos de defenderlos, porque si no, de lo contrario, nos quitan todo. Esta política empleísta del gobierno, pues empieza con varias reformas y termina con esta reforma educativa, más llamada reforma educativa, que pretende privatizar la educación. Aquí, paulatinamente, los compañeros del Estado de Nuevo León han ido entendiendo que hay que participar al lado de muchos otros compañeros más a nivel nacional. ¿Cuáles serán las próximas movilizaciones que harán ustedes? Estamos viendo imágenes. Las más recientes, muy concurridas ahí en la Macroplaza de Monterrey, por ejemplo. Sí, ¿qué sigue? Es, ¿qué sigue? Mire, hoy en la tarde, a las 6:30 de la tarde, vamos a tener una marcha muy grande. Esperemos que sea mucho, muy grande, porque los compañeros se dieron cuenta que los integrantes de la sección 50 y 21 nos han estado engañando. Y los compañeros paulatinamente se han dado cuenta, cuanto más salen ellos a declarar, más se dan cuenta de los engaños que nos están haciendo. Aquí tenemos un gobernador que declaró al principio, antes de llegar a la gobernatura, que él iba a apoyar al magisterio y que estaba en contra totalmente de la corrupción y alguna serie de cosas. Ahora que está ahí en el poder, ayer se empezaron a ventilar aquí fotografías de todos los compañeros que están participando, donde supuestamente se nos están preparando expedientes penales para detener a compañeros. Ahora, incluso el gobernador Jaime Rodríguez el Bronco dijo que hace 2 o 3 días que no iba a permitir los bloqueos. ¿Temen ustedes un enfrentamiento con las fuerzas estatales allí o qué va a pasar? Mire, ayer tuvimos un acto en la Macroplaza donde vino el obispo Raúl Vera. Lo invitamos no como cura, obispo de Saltillo, sino como un personaje importante, el de Saltillo, sí. Y le pedimos que se manifestara él en contra de esas amenazas que nos están haciendo llegar un gobernador que dijo que era independiente, pero resulta que está teniendo las mismas prácticas, inventar expedientes, amenazar, echarnos la fuerza pública, tratar de dividir, tratar de desprestigiar. Nosotros lo que queremos es que realmente se sienten a dialogar a nivel federal y aquí que respete los derechos de los compañeros, el derecho a manifestarse simplemente. O sea, tenemos nosotros derecho a manifestarnos porque sentimos que estamos siendo afectados en nuestros derechos y además, pues estamos defendiendo realmente la educación pública. Aunque las cuotas son voluntarias, pero aquí son obligatorias, las han hecho obligatorias. No hay dinero para las escuelas. Hablan de mucho dinero, de mucho presupuesto, pero yo quisiera ver dónde está ese dinero, porque aquí las escuelas, usted hablaba de que Monterrey están asombrados a nivel nacional de que esté participando, pues aquí yo quiero decirle que son dos Monterrey, el Monterrey de los ricos que viven en San Pedro y el Monterrey de la clase popular que vive en la Colonia Independencia, en los Foberreyes. Créame, hay mucha pobreza aquí en Monterrey. Créame que lo conozco, lo he documentado, el Monterrey que viven allá en las cuevas de arriba, y alguna vez le pregunté a alguno de los chavos, ¿por qué estaban ahí? Me dijo, ¿y por qué hacían lo que hacían? Y me dijo, pues fíjese lo que pasa allá abajo, donde se veían, desde ahí se veían los grandes centros comerciales. Sí, conozco este Monterrey de contrastes
Maestro, este espacio se queda abierto. Por ahora, ¿quiere puntualizar algo más? Nada más concientizar al Magisterio Nacional que todos tenemos razón en esa demanda. Y la demanda fundamental, no somos egoístas, no estamos nosotros defendiendo solamente nuestros derechos, que es legítimo defenderlos, sino que estamos defendiendo la educación pública a nivel nacional. Queremos que la educación sea realmente pública, no queremos la intervención de estos empresarios que ven a la educación como un filón de negocios. Todo se quiere privatizar y hasta la educación se quiere privatizar. Este espacio, le digo, se queda abierto. Estaremos en comunicación. Gracias, maestro Cota. Gracias. Pero agradecemos mucho, mire, y les pido, por favor, que estén al tanto, porque aquí se están manejando ya expedientes para detener a compañeros. Pretenden criminalizar la protesta, ¿verdad?